¿Qué onda, amigos? Pues como verán, nos encontramos nuevamente en otra feria. Para esta aventura me acompaña Brandon. ¿Qué tal? ¿Algo quieras decir? Bienvenidos, vamos a mostrar un poco de la feria. ¿Nos podrías decir algo? ¿Qué va a decir? ¿Eh? Bueno, quién sabe qué dijo, pero bueno, nos encontramos en la feria de la Magdalena Contreras, aquí en lo que es los, son los Dinamos. Y pues la feria se llama Feria de la Trucha y la Quesadilla. Vamos a ver qué podemos encontrar en esta feria, qué es lo que nos prepara. Y vamos a dar una vuelta, vamos a preguntar a la gente qué tal le parece, o qué más bien elige, trucha o quesadilla, y vamos a ver qué nos puede estar viendo. Acompáñenos. Hola, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Claudia Pichardo, para servirles. Es la primera vez que venimos aquí a la feria de la quesadilla y la trucha. ¿Nos puede hablar un poco de cuánto tiempo ya lleva esta feria? Esta es su octava edición. ¿Y qué es lo que nos puede ofrecer en este, en su establecimiento? Tenemos sope, gordita, pambazo, quesadilla, tacos. Pero ahora sí que la trucha no la viene manejando por el momento. Nosotros no manejamos trucha. Son puestos especiales, como puede ver allá, tienen la trucha. Por decir, ahorita, ¿qué va a preparar justamente? Una quesadilla de pollo con queso y carne deshebrada con queso. Bueno, ¿quesadillas de qué tipo tiene? Hay de queso, pollo, chicharrón, hongo, flor, carne deshebrada. ¿Cuál es la que más le piden? Así como que dicen, ¿sabes qué? Todas. De todas, todas se venden. Nos encontramos en la explanada de la delegación Magdalena Contreras, de lunes a viernes, de 8 a 2 de la tarde. Son, nos llamamos Antojitos Mexicanos, el Quetzal. Del Quetzal, ok. ¿Y usted ya, cuánto tiempo? ¿Usted es de aquí, nativa de aquí, de la Magdalena Contreras? De la Magdalena. ¿Ya como cuánto tiempo ya lleva usted viviendo aquí? 46 años, que son los que tengo. 46 años, Antojitos Mexicanos. Antojitos Mexicanos, pero manualidades urbanas. Manualidades urbanas. Ah, mire, no sabíamos, eso es muy interesante. Gracias a la Magdalena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. La quebradora es buena para bailar. La quebradora, la banda le gusta más. La quebradora tiene un cuerpo muy sensual. La quebradora no la dejan de admirar. Con ritmo y sabor para Guadalajara, Jalisco. Bueno, amigos, miren, me encuentro con el señor Mario, el cual, pues, su negocio es alimentos de trucha. ¿Puede explicar un poco la elaboración de la trucha? Como paso, el primer paso, ¿cuál sería? Es una carne muy preciada, es familia de los salmónidos, la trucha. Desde el primer año de la feria de la trucha, hemos estado trabajando, iniciamos. Ahorita iniciamos con un poco, audiencia, pero ahorita yo creo que ya es un momento mejor de todos los... Sí, por lo que vemos es un evento muy controlado. Nos acababan de mencionar que ya lleva 8 años esta feria. Usted, cada año usted ha estado aquí. Cada año hemos estado y cada vez aumentamos más el negocio, el de, negocio la trucha. De la trucha. Y vamos, ahorita hay varios, varios caladeros aquí en Magdalena Contreras, en lo que es el río Magdalena, hacia los lados, ahí están los criaderos de trucha. Entonces, pues precisamente para fomentar la alimentación y la cultura de la trucha, ya que es un alimento muy nutritivo, como le digo, ¿no? Ok, por decir, aquí vemos que lo están poniendo en papel aluminio. ¿En qué consta esta preparación de trucha? Esta preparación de trucha se llama empapelada, cocida al vapor, para la, lleva verdura, casi muy muy natural, no lleva grasa, no lleva aceite y pues lo tanto es muy rica porque se cose al vapor. Por lo que vemos lleva un poco de flor de calabaza, lo que vemos ahí son champiñones. Son champiñones, lleva queso, Oaxaca, champiñones, chile guajillo, ajo, cebolla de pasote y caldito de hongos para que le dé sabor. Por decir, si yo quisiera escoger una de las truchas que están aquí en la pecera, ¿cómo sé que ya está lista para comer o qué es lo que se ve en una trucha? Sí, en una trucha tiene una vida biológica de un año, desde huevecillo al año ya está lista para comer. Entonces una trucha lista para comer debe de pesar de 350 gramos a 400 gramos. Es la textura de la carne, es muy rica, muy blandita y muy
sabrosa, muy rica, porque ya que se cría en aguas cristalinas y bien oxigenadas de aguas de manantiales. ¿Usted tiene aquí criaderos en la Magdalena Contreras? Sí, tenemos uno allí en los Dinamos, que se llama Granja Namicac, la cual mi familia y los otros de la granja nos dedicamos a la venta de las truchas, las quesadillas. Ok, para que la gente que nos está viendo cuando venga aquí a los Dinamos, pues pregunten por su negocio, pregunten por usted. Bueno, pues muchísimas gracias por la entrevista. Es un platillo muy rico y vamos a seguir dando una vuelta en lo que es la feria. La verdad no la conocíamos. La feria de la quesadilla y la trucha se me hace un tema muy coqueto, entonces... Bueno amigos, pues vamos a dar una vuelta por lo que es la feria, vamos, artesanías en esta feria, como pues podemos ver en este, de este lado, ropa bordada de estambre. De aquí también podemos encontrar algunos dulces caseros, como lo son los dulces cristalizados, dulces de nuez, cajeta, compote, jabones artesanales, lo que igual se viene manejando en lo que es la feria, ¿no? Aquí podemos también encontrar pues gotas de hierbas, medicinas herbolarias. Buenas tardes, señor. ¿Qué nos viene ofreciendo usted? Mermeladas artesanales. Nosotros producimos la planta, la cultivamos, la frambuesa, la zarzamora. La producimos todo artesanal, zarzamora y frambuesa. Todo 100% orgánico, no utilizamos ningún químico. El licor también es artesanal, es de frambuesa y todo es 100% orgánico. ¿Dónde lo fabrica? ¿En qué establecimiento? ¿Aquí en la Magdalena Contreras? En el pueblo de San Nicolás Totolapan de la delegación Magdalena Contreras. La planta la tenemos en el paraje que se llama Rancho Viejo, el ejido San Nicolás, en el kilómetro 11.5 de la carretera Picacho. ¿Nos puede comentar un poco así, en resumen, cuál es el proceso de la mermelada desde la planta, desde el cultivo de la planta? Escogerla para poder hacer la mermelada, porque cuando está todavía dura, ese es para consumo como fruta, como frutilla. Ya cuando tiene más tiempo, más madura, es cuando se hace la mermelada. Y la mermelada es un proceso, se hierve con el subjugo, la mermelada, la fruta, y luego se le aplica azúcar mascabada, se deja hervir hasta que queda en su punto la mermelada. Ok, bueno, muchísimas gracias. Te puede durar hasta más de un año. La vuelta a recuperar, la cierras bien y sin problema. Bueno, muchísimas gracias.